Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que trae hoy mi grupo a esta Cámara es puro sentido común, es de consenso en el mundo desarrollado y es muy necesaria. Con ella proponemos crear una empresa pública de energía que recupere las concesiones de los altos hidroeléctricos a medida que estos van caducando, que pueda instalar nuevas plantas renovables y también que pueda comercializar la energía directamente a los consumidores. Nuestro país tiene tres grandes retos en materia energética. En primer lugar, y el más urgente, bajar la factura de la luz que está asfixiando a las familias y a los pequeños negocios, pero también llevar a cabo una transición energética hacia fuentes renovables y aumentar en ese camino nuestra soberanía y seguridad energética. Con el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, creo que todos hemos aprendido lo peligroso que resulta que nuestro suministro energético dependa de terceros países y de los conflictos geoestratégicos que puedan producirse. Pero estos retos, precios justos, transición verde y soberanía, es imposible que se acometan, imposible, con más del 80% de nuestro sistema eléctrico en manos de un oligopolio mafioso. Sí, mafioso. Sé que el adjetivo es duro, pero es preciso. Y no solo porque el señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, haya sido imputado por contratar a Villarejo para chantajear a sus rivales empresariales. El oligopolio eléctrico ha sido multado en numerosas ocasiones por la CNMC por manipular ilegalmente los precios. Han vaciado embalses para forrarse vendiendo el megavatio hora hidroeléctrico a precio de gas y dejando a comarcas enteras sin agua. Y han amenazado a España con apagar las nucleares cuando el gobierno ha hecho leyes que no eran de su agrado. Corporaciones privadas con comportamientos mafiosos frente a las cuales es imperativo contraponer una gran empresa pública de energía que proteja el interés general. Como digo, esto no es ningún planteamiento radical, sino que es lo normal en el mundo desarrollado. La media de la OCDE es que los estados participen en un 40% del accionariado de las compañías. En España, sin embargo, estamos por debajo del 5% y somos el segundo país, después de Portugal, con el mercado eléctrico más privatizado de toda la OCDE. Podríamos hablar de la empresa pública Verbund en Austria, Vattenfall en Suecia, Tennessee Valley Authority en Estados Unidos o ESB en Irlanda. O podemos hablar de la francesa EDF, que es un 84% pública y que suministra el 70% de la energía del país, y de cómo el liberal Macron la ha utilizado para reducir una subida prevista de la factura del 44% al 4%, aunque eso pueda suponer una pérdida de más de 8.000 millones de euros en los beneficios de la empresa. Mientras tanto, aquí en España, la privatizada Endesa, mal vendida a los italianos y puerta giratoria del ínclito Aznar, reparte 1.400 millones de euros en dividendos al tiempo que exprime a las familias. Esto es injusto, esto es antieconómico y esto tiene que acabar. España necesita una empresa pública de energía. Hay un intenso debate. Hay un intenso debate en el espacio progresista sobre qué hacer para frenar a la extrema derecha. Desde mi punto de vista, la solución no pasa por intentar establecer cordones
sanitarios, que son imposibles, sencillamente porque olvidan que la derecha española, a diferencia de la alemana, no es antifascista. Lo que puede frenar al monstruo trumpista lleno de odio que vimos este domingo rodeando la sede del PP es que hagamos medidas valientes que mejoren la vida de la gente. Y me dirijo por último a las señorías del PSOE con todo el respeto, si hay algo que no les encaja de nuestra ley, negociemos durante el trámite parlamentario y lo modificamos. No tenemos ningún problema. Pero impedir que el Congreso siquiera pueda tramitar la creación de una empresa pública de energía solo beneficia al oligopolio mafioso y también a los que frente al espejo ya se están probando el gorro de bisonte. Muchas gracias. Gracias, señor Echenique.